En directo Sofá Café, todos los jueves a las 6 de la tarde por BHTV, canal 703 de Cable Más. Un programa para emprendedores y empresarios. Sofá Café, con la conducción de Miguel Anaya y Estefano Di Cesare. Buenas tardes, televidentes, bienvenidos en directo Sofá Café. Bueno, con Estefano Di Cesare. Y voy a ya empezar a dar los saludos de rito a Miguel Anaya, mi gran amigo, fraterno, y sobre todo a todas las personas que nos han acompañado en este percurso. Voy a anunciar algo novedoso, porque el sottoscritto va a viajar por asuntos laborales a Europa. Entonces, usted se preguntará, ¿qué sarà mi co-conductora nel collegamento che vamos a hacer a livello internazionale, visto che sì, in diretta Sofá Café se sta viendo in Europa, in Stati Uniti e in altri paesi latinoamericani, però questa la vamos a dejar in un ratito. Voy a saludar también mi amigo de Dominicana, mis amigos de México, de los proyectos que se van a llevar a Europa también, y en este momento yo voy a ausentarme un mes más o menos. Voy a presentar en este preciso instante mi co-conductora, amiga y sobre todo hija de un hermano, de un amigo, de una persona que para mí es muy importante en el crecimiento laboral y personal en Perú, que es Camila Díez Canseco. Camila es la hija de Mauricio Díez Canseco, el cual le tenemos un excelente reportaje en un ratito, con un nuevo proyecto que él está promoviendo aquí en Perú, que creo que es bien interesante, ¿no, Camila? Así es, vamos a hablar de eso en un ratito. Y Camila va a ser la co-conductora del programa hasta que uno regrese. Así que ya yo le agradezco porque es su primera experiencia de conducción, creo, ¿no? Así es mi primera experiencia. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Camila, lo repito, ¿no? Y bueno, nada, muy emocionada, gracias por la invitación, es la primera vez que voy a hacer esto, así que nada, estoy de verdad muy emocionada. Bueno, vamos a ayudarla que se relaje, que se tranquilice, tenemos que hacer una bromita, chicos, tenemos que ayudarla, una bromita, algo. ¿Quieren un agua, algo? No, una cerveza. Estoy bien. No, estamos bien. Ahora, Camila, ahorita te voy... Después serás conductora, serás tú a hacerme la pregunta, pero ahorita yo voy a ser conductora y tú vas a ser la huésped. Quiero saber un poquito, eres muy joven y nos conocemos de varios años. Sí, varios. Sé que el último periodo del COVID te cayeron encima unas cuantas responsabilidades, ¿no? Así es. Cuéntanos un poquito de esta experiencia que hiciste con tu papá un poco afuera de Perú y con esa experiencia que tuviste que tomar la rienda también de algunas cosas. Bueno, sí. Siempre creo que he podido ser la mano derecha de mi papá, ¿no? Todo lo que él me pide que lo ayude, tengo la confianza de él, que sí es como un peso tal vez de no querer fallarle, ¿no? Pero gracias a Dios él es súper comprensivo, tal vez si uno falla en algo, él dice, está bien, equivócate, o sea, tienes que aprender. Te equivocas, aprendes, no lo vuelvas a hacer, ¿no? No te vuelvas a equivocar así. Y bueno, eso es genial. Lo más difícil de la pandemia fue tenerlo lejos, ¿no? Creo que nos chocó a todos esta pandemia, sea en rubros empresariales o también temas familiares, en la familia. Pero si yo realmente esta pandemia creo que fue necesaria para mí, soy otra persona totalmente de lo que era antes del COVID y ahora el COVID. Ahora después del COVID, ¿no? Yo creo que soy una Camila totalmente diferente. Sí, qué bueno. Y un poquito más relacionado con los nuevos proyectos de tu papá. Yo veo, ¿no? Del conocimiento que tengo de la familia, ¿no? Y también gracias para... Yo agradezco siempre a tu papá que, como dices tú, ha sido tan paciente conmigo. Tan paciente con todos. Y con todos. Y quiero saber un poquito cuáles son tus proyectos, ¿no? Futuro, presentes, pasados. Bueno, que pasado es pasado, pero en el presente, en el futuro, ¿qué idea tienen en la cabeza? Bueno, ahorita mismo estamos muy entusiasmados porque Rústica ha traído, junto a mi papá, a la Savannah 5
y mi papá me está enseñando todo lo que es la creación, producción, descubrir los talentos de los artistas. Entonces es algo que todos los días voy aprendiendo algo nuevo a su lado. Estoy súper contenta. Las chicas ya han tenido 5 o 6 shows y el público súper entusiasmado, súper contento. Es muy lindo realmente ver cómo vuelve la alegría a las familias, ¿no? Y poder verlo de cerca realmente. Y cómo de la nada un proyecto va evolucionando y se convierte en una realidad, ¿no? Yo sé que tú estás seguro, todas las veces que mi papá nos ha hablado de algún proyecto nuevo, siempre la gente suele decir como, es demasiado, está loco, como, ¿lo hará? Y ya todos en Rústica sabemos que funciona. O sea, a veces él sueña muy grande, pero realmente funcionan todos sus proyectos. Es algo que yo admiro mucho y lo tengo de ejemplo, y que no está para nada mal soñar en grande. Así a veces la gente, a los que nos escuchen, que tú tengas un sueño y la gente puede decir, ay, no, estás loco, como, es imposible que lo hagas. Tú igual trabaja en eso, porque si tú realmente le metes todo el corazón, toda la pasión, todas las ganas, así es como se crean las cosas increíbles. Y tienen todas las capacidades, si realmente tienen las ganas, para lograrlo. ¿Cuál es la cosa que me lo estaba diciendo ahorita, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mayor éxito de tu papá en este proyecto? Porque eso se llama Habana Five. Exacto. En realidad son 6. Son 6. Pero tú me estabas diciendo, veo a mi papá con otros ojos porque ha logrado algo que más que eso, ¿no? ¿Qué, cuál es? Más que la Habana Five. Sí, o sea, en el sentido que tú me estabas diciendo que él le ha enseñado también a las chicas a cantar. Ah, el mérito, sí, que yo creo que sí, que empezaron desde cero. Las chicas solo bailaban y han aprendido a cantar, han dado todo de ellas. Entonces, ellas han comenzado sin saber muchas cosas que han ido aprendiendo en el camino. Mi papá ha ido aprendiendo en el camino, yo ahí al costado, todos en filita, aprendiendo en el camino todo lo que ahora sabemos, ¿no? Imagínate que vamos a seguir aprendiendo en este mes todo lo que va a seguir pasando. Sí, exacto. O sea, hacerlo, rectificarlo, hacerlo, perfeccionarlo, ¿no? Como, así mismo. Como siempre dice. Todos los días uno va evolucionando y aprendiendo algo cada día. Esto es muy bueno, es muy bueno. Otra cosa. Bueno, en el futuro, ¿te ves que sentadas encima de Rústica? Yo me veo siempre apoyando en todo lo que me necesiten, ¿no? Obviamente, apoyando a mi papá, apoyando a mis hermanos, porque ahorita tal vez están pequeños en el colegio, son unos pollitos, ¿no? Pero ya en unos años yo creo que sí vamos a poder estar trabajando todos en conjunto y apoyarnos, ¿no? Pero no quiero crearme una, como que idealizarme algo de a 10 años, porque imagínate, cuando estaba en el colegio decía, en 10 años voy a estar casada, con hijos, en mi casa propia, mil cosas, ¿no? Que uno piensa. Y estoy aquí, pero me encanta en donde estoy, la verdad. O sea, en esta etapa de mi vida es la mejor etapa de mi vida que estoy viviendo. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? De ir construyendo tu camino, ver a dónde te lleva la vida. Porque tú sabes, en un día las cosas pueden dar mil vueltas. Solo en un día, imagínate en un año, en 2, en 10. Entonces, estoy súper ansiosa de ver a dónde me lleva la vida. ¿Dónde te lleva el camino? Diciendo que estás abierta que a caminar en la vida. Sí, a todas las posibilidades, oportunidades, ¿no?, que se abran. Sí, claro. Yo quiero vivirlas y aprender de todo lo que me tenga que pasar, ¿no? Okay. Y ir mejorando. Ok, sí, así has cambiado, ¿no? Ha cambiado bastante. He cambiado mucho, sí. Ya habla de empresaria. Tengo, ¿no?, el AMP al cuadrado. Eso, esto, ¿no? Vamos a empezarlo ahorita, después lo vamos a ampliar en el segundo bloque. Tú me diste una cosa, ¿no? Y tú sabes que yo creo mucho en lo que es la metafísica, la energía y todo eso, ¿no? Yo en la espiritualidad muchísimo. Tú me dijiste que crees mucho en la espiritualidad. ¿Qué te ha ayudado en tu camino, en el camino que estás haciendo hoy en día? ¿Cuánto te ha ayudado la espiritualidad, la MP, la capacidad de poder? Todo, es que cambió mi vida, pero así, 360 grados. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes, ¿no? Porque tú eres joven, porque y sin embargo tiene responsabilidad de adulto. Más o menos. ¿Qué le diría a los jóvenes que hoy en día van buscando un trabajo de 930 soles, que si le quita la comida, le quita el transporte, ya no queda nada, que un poquito fue lo que nosotros hacemos toda la puntada, todos los programas, es tratar de cambiarle un poquito el chip, de dar a la escuela que es una experiencia, un testimonio, en función de un cambio social, ¿no? Porque después de COVID, trabajo hay muy poco y mal pagado muchas veces. No estoy hablando de Rústica porque todavía la familia Rústica está sólida y bien sentada en la realidad, ¿no? Pero
¿Qué consejo le darías a tu coetáneo en este sentido? A los jóvenes. A los jóvenes, sí, claro. Yo creo que buscar oportunidades por donde puedan. O sea, no rendirse con que vas a postular un trabajo y no se dio hoy, ay, bueno, mami, casa, ¿no? Ya fue. No. Buscar las oportunidades. Yo eso lo he aprendido de mi papá, ¿no? Mi papá era taxista, luego trabajaba en el banco, luego vendía en ferias. O sea, el hombre siempre estaba haciendo algo. Siempre se lo buscaba de alguna manera. Y si no le iba bien aquí, ah, bueno, me voy para acá. Y más tarde por acá. Y, o sea, el chico tenía 5 trabajos, creo, a la vez. Y hasta que dándole, hasta que encontró lo suyo. Y no le tomó una semana, 2 semanas. Le tomó gran parte de su vida llegar a encontrar lo que realmente le gusta. Porque muchas veces yo tengo amigos también, ¿no?, que están en un trabajo que tal vez no les hace feliz. Yo creo que también es muy importante eso, amar lo que haces. Yo veo a mi papá y lo veo apasionado realmente por lo que hace. Tú también. O sea, él sí realmente llegó y yo creo que por eso le va tan bien, porque hace lo que ama. Él se levanta y está pensando en MP, está pensando en fundación, está pensando en las mesas, en las frases que va a poner ahí en los portavasos. Tú lo sabes. Sí, o sea, todo lo que hemos tenido la oportunidad de verlo, ¿no?, en su día a día, es que se levanta. Es una máquina. Sí, pero es porque le gusta, porque le encanta lo que hace. Y yo me he dado cuenta que ese es el secreto de la vida para ser feliz. Amar lo que haces todos los días. Porque si no, no lo vas a hacer bien. ¿Sabes? Te ha enseñado a vivir la vida disfrutando y amando lo que vas a hacer para sobrevivir. Pero a veces no te va... O sea, a veces tienes que pasar por un camino donde no te gusta lo que haces. Y, pero lo tienes que hacer en ese momento. Entonces... Bueno, voy a parar un momentico porque aquí me enseñaron. Tú sabes que yo soy nuevecito en esta experiencia. Lo tengo que agradecer a Miguel Anaya de haberme dado la oportunidad. Y me están señalando que tenemos que ir a la pausa comercial. Entonces, chicos, los saludos. Nos vemos en un ratito. Y vamos a seguir conversando con Camila y con ustedes. Nos vemos en 3 minutos. Gracias. Bienvenido otra vez a Sofá Café. Estamos aquí reunidos con Camila. Como yo le decía, Camila va a ser la conductora del programa cuando yo no voy a estar. Camila, nosotros conversamos anoche, conversamos hoy en la mañana. Esta es tu primera experiencia. Sé que está asustada, ¿no? Pero en la realidad... Yo te digo la mía de experiencia. Yo me senté en este sofá, empecé a hablar, a ser lo que soy, con mis jeans, con mi camisa, y a conversar con la persona, ¿no? Y yo creo que tú tienes este talento, ¿no? Bueno, igual siempre un poquito, bueno, un poco nerviosa siempre, pero si no tienes nervios antes de hacer algo, estás viviendo realmente, ¿no? Pero me encanta afrontar nuevos retos, así que yo súper encantada de estar aquí acompañando a los chicos. Pero mira, la cosa mejor, a prescindir ahorita, vamos a lanzar juntos la entrevista a tu papá, yeah, y a la Habana Five, y los nuevos proyectos que tiene, todo lo restante. Pero la cosa más simpática de nuestro programa, que es un programa de emprendimiento, un programa un poquito que intenta de cambiar la mentalidad de los jóvenes, ¿no? Así es. Porque como sabes, hay muchos jóvenes que llegan a Rústica que van por los 930 soles. ¿Cierto o no es cierto? Es verdad. Y yo siempre pienso que los jóvenes tienen que ser una microempresa adentro de la empresa. O sea, buscar la forma de auto... Emprender. Exactamente. De emprender. De emprender haciendo el trabajo que saben hacer, ¿no? Esto es un poquito el concepto. Y la facilidad de darle la posibilidad a nuestro huésped, donde tanto Miguel Anaya, la producción, te van a asistir con los invitados, para darle la facilidad, porque este es un programa de testimonio, ¿no? Uno de los comentarios que a mí me han llamado varias personas, ¿no?, y uno de los comentarios más comunes es que hacemos televisiones reales. ¿Por qué? Porque hay chicos reales, chicos que han renunciado a su trabajo, que hoy están emprendiendo, ¿no? Y que cuentan una historia real. Exactamente. No está, aquí no hay nada montado. Nada maquillado. No, hasta yo me enredo solo, pero me enredo, no me importa, sigo adelante. No, ni siquiera me quiso decir qué me iban a preguntar hoy. No, me dijo, yo le dije, pero dime algo para ir un poco preparada, ¿no? Que eso es lo que estoy acostumbrada, que me digan más o menos qué vamos a hacer, cuál va a ser la dinámica. Me dijo, no te preocupes, vamos a conversar, normal, que me cuentes tu experiencia. Y yo, ¿pero de qué? Y recién me acabo de enterar. No, pero
Pero es que este es lindo el programa. La realidad te lo digo, yo lo quise así, Miguel me ha apoyado, Miguel Anaya me ha apoyado, la producción también. Es lo que no preparamos las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas tienen que ser reales. Entonces, claro, hemos tenido huéspedes como, no sé, que me viene a la mente, Máximo San Román. Tampoco él, yo le dije qué es lo que le iba a preguntar. Pero caminó todo bastante dinámico y solo. ¿Por qué? Porque quiero y queremos darle la oportunidad a la persona, a los invitados y al conductor, me incluyo porque yo no tengo una experiencia de la conducción. Imagina si tuviera que entrevistar con el español enredado que tengo, fuera un desastre, de poder ser espontáneo, ¿no? Un poquito con lo que estamos haciendo tú y yo, porque claro, yo sé que el primer bloque estaba más real. Tensa. Sí, que el primer bloque estaba más tensa que ahorita. Ahorita me siento más tranquilo. Sí, sí, ya es que uno se va aclimatando, ¿no? Ok, dime. Bueno, ahorita vamos a lanzar tu papá. No vamos a lanzar tu papá, vamos a lanzar la entrevista de mi papá. Sí, pero la va a hacer tú, así que ponte a pensar a ver cómo la lanzas, ¿no? ¿Cuál es tu visión de todo eso? De tu futuro, de Rústica, de tu papá. ¿Cuello como padre, como empresario? ¿Cuánto puede o no puede pesar o puede o no puede responsabilizar el apellido Díez Canseco? Eso era algo que me como daba un poco de ansiedad antes, la verdad, ¿no? Como te digo, ahora vivo más relajada porque ya controlo un poco más esos sentimientos de tengo esta presión por el nombre, por esto, por lo otro. No, ahora ando un poco más tranquila, digo que okay, voy a vivir el día a día, afronto el reto que se me presente cada día. Mañana vendrá lo que tenga que venir mañana. Hoy día me tengo que encargar de esto, esto, y así se resuelve. Si hay algo que no planeaba, pero se aparece en el transcurso del día, pues también se soluciona sobre la marcha, como dice mi papá. Y desde que vivo así, te lo juro, vivo más tranquila. Mucho más tranquila. Yo trato de no pensar tanto en el futuro, porque realmente sabes que pensar en exceso, en el futuro, es lo que es la ansiedad. Sí, no, claro. Entonces, trato de... Ahora, de no. Otra cosa. Sabemos que tu papá siempre se ha movido en el ámbito de descubridor de talento, ¿no? Sí, estaba, sí. Estaba buscando la palabra, porque realmente no podemos decir que solo música, que... Hay varias actividades donde ha traído personas, la famosa chica dorada, sí, después, sí. Y a él le gusta este ámbito, ¿no? Sí, y él siempre ha apoyado mucho a los artistas, el talento, le gusta mucho, la verdad. Sí. Es algo que nos enseña también. ¿Y tú cómo te sientes relacionado? ¿Toca algún instrumento en tu vida privada? ¿Cómo cantas, bailas? Quiero saber un poquito más, yo sé que estoy poniendo el tenedor. Yo canto en la ducha nada más, bailo, me gusta bailar, pero a ver, no es que realmente como que sea la bailarina, es más, todavía no me salen ni siquiera los trends de TikTok. Pero, o sea, sí, me gusta hacer varias cositas, pero son hobbies, ¿no? O sea, sí. No es que... Otra pregunta, ¿cómo manejas tus redes sociales? Tú sabes que yo no soy amante de las redes sociales, sí. No tengo. Sí. ¿Cómo yo me diste? No puedo creer que un presentador de televisión no tenga redes sociales, honestamente. No, sí, tengo una red social que se llama globalbgroup.org. No, pero tiene que ser Estefano, tu apellido, o Estefano por último TV, ¿no? Y que, pero es que yo soy tienes pésimo, que compartir con la gente. Pero soy pésimo los contenidos, Jaden. No, pero no está, lo mismo que el programa, tiene que ser algo real. Yo hago mis... Escúchame, el otro día hubo el temblor. Yo había salido sin ropa, porque obviamente mi mamá me levantó, me sacó. ¿Cómo yo sin ropa? Yo me puse... Es que estaba durmiendo sin ropa. Ah, hace mucho calor ahora. Pero ve. No, entonces, no. Bueno, yo me puse una bata. Pensaba que era una forma de decir, sinceramente. No, es la manera educada de decirlo. Entonces yo me pongo mi bata y apenas acabó el temblor, yo me puse a hacer en vivo. Así, toda recién levantada, con la legaña. Yo, chicos, ¿están bien? ¿Sintieron el temblor? O sea, así las manejo, súper real. No es que preparo mucho las cosas, a no ser que sea un video como que un tutorial de maquillaje o algo así, que si hay que grabarlo, editarlo, ¿verdad? Te mueve, sí. Entonces, bueno. Muy espontáneo, muy dinámico, muy real. Me gusta que conozcan la parte de mí que tal vez no se puede ver en televisión o en una imagen, ¿no? Porque a veces la gente saca conclusiones por lo que dicen de ti o algo así. Cuéntanos un poquito, si quieres, tu vida privada, ¿no? ¿Qué haces cuando te levantas?
va a la escuela, estudias, universidad, todo lo restante, ¿no? Bueno, ahorita por las clases virtuales, yo me retiré porque la verdad es que llevé un ciclo virtual, pero sentí que realmente no estábamos haciendo mucho como antes. O sea, mi carrera es muy práctica porque es hotelería y gestión de restaurantes. Tuve una clase de cata de vinos y no caté ningún vino. Saqué 19 en promedio final. Pero lo único que hacía era ver al profesor, catar los vinos y eso, ¿no? Entonces es como que dije... Catar vinos. Sí, sí, yo soy sommelier. He hecho curso de sommelier. No puedo creerlo. Sí, en Milano cuando no dormí. Llevaba el curso y no sé catar un vino. No, yo sí cataba los vinos, muchos vinos. Sí. Orgulloso, ¿no? Y bueno, al día de eso, ¿estás en la escuela de turismo todavía, sigue o no sigue? Sí, sí, en marzo retomamos. Retomamos. Ok, perfecto. Ahora, vamos a ver un poquito, ¿no? Vamos a lanzar, tú vas a lanzar. ¿Qué? Ah, no, espérate, primero, ¿qué le quisiera decir a tu padre que nunca le ha dicho? Yo creo que le he dicho todo, porque yo soy bien feeling, ¿eh? O sea, yo sí soy de la nada, le puedo escribir, gracias por mi vida, te amo, me enseñas esto, lo otro, y me dice, qué linda eres, horrible. Yo no sé si pensará, ¿qué le pasó? ¿No? Porque son de la nada, mis mensajes es como que lo siento y lo mando. Yo muy directa, muy real. Sí, no, yo sí con las personas, sí, me encargo de mostrarles mis sentimientos. ¿Y tus hermanos? ¿Cuál es tu relación? Porque son varios. Ahora estoy compartiendo más con ellos y siento que estoy como que teniendo más relación con ellos porque era una diferencia de edad, aparte que yo era mujer y todos eran hombres y se juntaban todos los hombres y me dejaban a mí sola, aparte eran todos niños. Entonces ahora que ya están creciendo un poco más, ya tengo más que conversar con ellos, ¿no? Me cuentan sus cosas, yo les cuento algunas mías y nos llevamos súper bien, de verdad. Bueno, una familia ejemplar. A mí, yo sí lo conozco, sé que Mauricio tiene un único solo gran proyecto, yo creo que es la familia, ¿no? Realmente, porque lo adora, siempre está pendiente, ¿no? Siempre, sí. Y esto es bien positivo. ¿Y tu relación y tu amistad cómo la estás manejando? Ahorita, tu amistad, ¿no? Antes tú salías bastante, estabas siempre de fiesta. Ah, pero eso era cuando tenía 15, que era la época de los quinceañeros, ¿no? Yo creo que yo no extraño las fiestas ni nada de eso, la verdad. Y tengo muy pocos amigos ahora. Me he dado cuenta que tener muchos amigos no es tener realmente verdaderos amigos. Es difícil encontrar verdaderos amigos, que son los que van a estar en las buenas y en las malas. O sea, no es una frase que así nomás hay, típico dicho, no. Sí, realmente no hay muchos amigos que van a estar ahí para ti cuando estés súper mal. Y quédate con esos, porque esos son los que de verdad merecen estar en las buenas. No te voy a preguntar per novio porque sé que... No hay novio. No hay novio. Hay pretendiente, pero... Bueno, y papá con la escopeta al lado, ¿no? No, papá no se mete, papá no choca conmigo en ese aspecto, ¿no? Sí. Él ya sabe, yo tampoco choco con él ahí. Desde ahí es que no tenemos problemas, desde que no chocamos los dos. Ok, entonces vamos a retomar que en el tercer bloque vamos con la entrevista con Mauricio. Así es. Tú lo vas a lanzar la entrevista de tu papá, así que prepara el lanzamiento, que no lo voy a hacer yo. Y después seguirás tú, de la próxima vez, o sea, del próximo jueves, 6 de la tarde, en Cable Más, Canal 3, Blue House TV, va a estar conduciendo Sofá Café. Camila Díez Canseco, en directo Sofá Café, todos los jueves a las 6 de la tarde. Y vamos en un ratito, no se vayan, porque va a entrar la entrevista con Mauricio Díez Canseco, lanzada por su hija. Aquí estamos con Stefano Di Cesare, BHTV, en directo Sofá Café. Y vamos, ahora sí, vamos a presentar la entrevista que todos esperamos con Mauricio Díez Canseco. Pero ya yo lo he anunciado, lo hemos traído... lo vamos a presentar, pero quiero que Camila me ayudes a ingresar en la entrevista. Prego, Camila. Bueno, chicos, los chicos de producción de Sofá Café fueron hasta la casa del empresario Mauricio Díez Canseco, así que vamos a ver la nota que le hicieron. Adelante, señor director. Buenas tardes, televidentes. Bienvenido en directo Sofá Café con Stefano Di Cesare.
todos los jueves 6 de la tarde y en BHTV. Se puede ver también en red que bhtv.p. Bueno, vamos a dar los saludos de Rito con a mi amigo Miguel Anaya, que no puede presenciar, pero que siempre lo saludamos, le mandamos un saludo. También a todo el equipo de Rústica, después van a entender el porqué. Y bueno, aparte que yo soy parte de ese equipo. Y sobre todo, un saludo caluroso a Pronto Grúa y a todas las personas que nos están apoyando con sus donaciones y con su ayuda. Bueno, hoy estamos, yo le había dicho el año pasado en diciembre que enero se iba a presentar con cosas nuevas. Hoy estamos en la casa de un amigo, un hermano, con la cual hemos construido muchas cosas y vamos a seguir construyendo. Estamos en la casa de Mauricio Díez Canseco, ¿sí? Mauricio, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Después de tanto tiempo. Muy buenas y sanas tardes, como yo digo, porque ustedes después de la pandemia no sabemos si van a ser sanas o no. Insanas. Bien, yo primero felicitarte por esta etapa en tu vida como conductor de televisión, un extranjero, italiano, romano como mi madre, la mía mamá también propia de Roma. Yo sé que a ti te gusta mucho el fettuccine, sí. Y la pizza, como a las cubanas que me acompañan hoy en día, me gusta mucho. Yo también, porque me considero ya un cubano. Te voy a dar una premisa: me voy a casar en Cuba este año, sí o sí. El problema es que todavía no he encontrado esposa. Pero yo ya estaba pensando con la cena. Pero no. Y tengo que buscar una esposa, una, ¿no? Pero ya te vamos a dar la buena noticia. De mucho espagueti y mucha pizza y mucho con gris, y ya te contará. Y mucho gris. Sí, claro. No, yo estoy muy contento de verte, porque sé que la pandemia te bloqueó en Cuba, que hoy en día tuvimos conversaciones previas, sí. Y yo sé que hoy en día tú has regresado un poquito, ¿no?, en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que Rústica la creaste, creamos el club y ahora tenemos una nueva etapa de nuestra vida ambos, ¿no? Porque tú estás con, creo, el mejor proyecto de tu vida, como me dijiste, ¿no? Habana Fire son 6 chicas, que 6 artistas que tú has traído a Perú, que ya han hecho 4 presentaciones, que ha tenido un redondo éxito, y que eso es tu nuevo proyecto, ¿no? Si lo vemos en el pasado, ya tuviste esta experiencia artística con la Chica Doradas, con otros artistas, pero creo que el primer desafío que hace con cubanos, ¿no? Sí. Habana Fai, mira, quiero presentarte a Maciel, que te cuente un poco ella de dónde es y todo, qué le gusta en Perú, pero que ella te explique por qué, si se llama Habana Fai, ¿por qué son 6? Maciel, ¿por qué son 6? Muchas gracias por estar aquí en el programa hoy. Bueno, te voy a contar primero de dónde vengo. Ajá. Yo soy de provincia, como dicen acá. Yo no soy de la capital, yo soy de Santiago de Cuba. Me fui a la capital para buscar oportunidades en mi carrera. Y bueno, mira. He encontrado la oportunidad. Encontré la oportunidad, pero ¿cómo encontré la oportunidad? Ya Mauricio las tenía escogidas a ellas. Y en el mismo casting, en la última presentación de las chicas, ya ellas, él las presenta como las Habana Five. Y le dio oportunidad a otras muchachas. Y entonces ahí es que yo me subo al escenario, y cuando se acaba la presentación, la productora se sube y me dice: ven, que dice Mauricio que tú eres la Habana Five número 6. Y entonces me colé ahí. Eso. Claro, ese es típico. Todas las cosas. Mira, yo sé que Mauricio trabaja improbable, ¿no? Igual que yo. Nos gusta el desafío, ¿no? Porque... Entonces, Maciel, un placer tenerte aquí en Perú, ¿no? ¿Cuál es el impacto que has tenido en Perú y cuál es la sensación que te da el público peruano? Bueno, a mí me ha gustado mucho, principalmente la comida, porque nunca pensé que era la mejor, como dicen, que es la mejor de América. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y bueno, la que más me ha gustado es la de Rústica, realmente. El ceviche es espectacular. Y de la bebida, como a mí me gusta tanto el helado, el milkshake es Rústica. Me encanta mucho, mucho, mucho.
Bueno, vamos, pasamos a la muchacha al lado, ¿no? Samina. Exacto. Cuéntame, ¿de dónde vienes? Bueno, mi nombre es Samira, tengo 19 años, yo soy de La Habana, ¿verdad? Canto y bailo desde que tengo 10 años, pero pues nada, mi fuerte era bailar. Siempre me gustó cantar, pero no pensé que esta gran oportunidad se me fuese a dar. Y pues sí, mi compañera América fue la que me habló del casting. Y me dijo, no, van a hacer un casting, que quieren muchachas altas, que sepan cantar y bailar. Y yo le dije, bueno, pues para allá vamos. Y se me dio la oportunidad, como se me dio a todas mis empresas. ¿Y Perú? ¿Qué te gusta de Perú? ¿La comida? ¿La bebida? Bueno, me gusta mucho la comida, la verdad. Y la bebida también. Y pues nada. ¿Qué comida? ¿Hay un plato para ti? Sí, me gustan mucho los taqueños. Me gusta mucho también el ceviche, me gusta todo. ¿Y para beber? Y para beber, me gusta el pico sour. Así es, ¿y a ti quién invitó al casting? América. Ah, wow. América. Mira, ella es Uma, y se llama Sheila, ¿no? Sí, mi nombre es Daniel, o sea, mi nombre es Sheila Rafaela. Lo que mi nombre artístico es Uma, porque yo en realidad soy actriz. Soy graduada de la Escuela Nacional de Teatro. Y entonces, en el tercer año, necesitaba hacer un personaje que era una bailarina. Y entonces entré a un grupo de danza, que fue donde las conocí a todas. Además, esto había olvidado, pero Samira, Yetinay, y América sí las conocí ahí. Y entonces se me dio bien el baile y me quedé. Y yo entré, yo antes tenía trenza y había un personaje de una película de Hollywood que se llama Uma y me parecía mucho y ahí se quedó. Y Uma me pareció un nombre bonito para ser un nombre artístico y creo que ya ese fue el nombre que escogí para ser artístico. ¿Y cómo te trata Perú? Realmente, ¿cómo te trata? ¿Cómo te sientes? Salir de Cuba, ¿no? Yo tenía mucho miedo, en plan, nosotras, en llegar a Perú con lo que estábamos haciendo, lo que estábamos proyectando, porque me parecía que las personas iban a estar un poco como que ariscas, de alguna manera, a nosotras, como la música que están haciendo, en Perú se hace mucha salsa, nosotros estamos aquí también haciendo salsa, las canciones son cover, entonces yo estaba como un poco miedosa sobre todo. También la primera vez nosotros salir de Cuba, entonces teníamos un poco de temor, pero al contrario, llegando al aeropuerto fue un recibimiento lindísimo. Cada vez que salimos al escenario, cada vez que estamos en televisión, en público, los peruanos son muy, muy buenos, son muy solidarios. Entonces, ha sido todo súper bueno, la experiencia ha sido espectacular. Y la casa, todo. Y la comida. Y la comida. No, bueno, estoy curioso, porque sé que el cubano en Cuba, ¿no? Piensa siempre que la mejor comida que existe en el mundo es la comida cubana. El sazón. El congrí. El sazón. Los tostones. El puerco. El puerco. Yo quiero decir que yo, en cuanto he subido de peso, no hemos parado a comer. Es que tú quieres hacer como intentar comer menos, pero no puedes porque todo es tan rico que quieres comer y comer y comer constantemente. Yo creo que una de las cosas que más me gusta es el lomo salteado, me gusta mucho. ¿Y la bebida? Bueno, nosotros antes de salir casi siempre tomamos coca. Porque la AMP. Muy rico. La AMP está cocida, la vacuna, ¿no? Sí. ¿Se vacunan entonces? Sí. Está bien. Mi nombre es Yeti. Yeti. Yo soy económica. De oficio. ¿Económica? De oficio, soy económica, pero estoy metida en el mundo del arte desde que tengo 4 años aproximadamente. O sea, que no es nuevo para mí. ¿Y tú eres de La Habana o...? Sí, soy de La Habana. Soy de La Habana y no es nuevo para mí. Estuve en varias compañías, primero bailando, después haciendo otras cosas, tomé cursos de percusión, de instrumentos. No los llegué a acabar. Espero que el curso de percusiones no te lo dé un lazo, ¿no? En la asociación Yoruba, ¿no? Venía a dar. Pero bueno, en fin, fui rodando por varias cosas hasta que llegó esto. Sí, ¿no? Que para mí era un casting, que yo no sabía ni de qué era el casting. Yo fui al casting, hice lo que tenía que hacer en el casting, pero no sabía ni de qué era. ¿Sí,
¿Eh? ¿Al casting? Nani, la productora. Ah, Nani. ¿Y Uma también? La productora, sí, no, la productora, porque la productora antiguamente también es actriz, había trabajado conmigo en teatro musical. Y ella había hecho un musical. Yo me acuerdo. Sí, yo estaba en teatro, pero yo había hecho teatro musical y ella también. Entonces, nada. ¿Y tú doblaste también? Yo, un bulto. Todo. Un bulto. Yo, la muchacha lo ha mencionado bastante, pero realmente la que le encanta. Yo me comí la otra vez un vasco así de ceviche. La chalana. Sí, chalana. Exacto. Una chalana de ceviche. Y en la parte de los tragos. De todo un poco me gusta, pero verdaderamente cuando estoy un poco estresada, valga la redundancia, me tomo un antiste. Recuperamos los chorros rústicos, así que probamos. Y queremos llevarnos un libro de recetas para cocinar allá comida peruana. Bueno, mi nombre es Thalía. Tengo 10 años. Thalía, ¿cómo es la Thalía? No, hay otra Thalía, creo que es famosa. Tengo 19 años. Estoy. Pertenezco al mundo del arte desde que tengo uso de memoria, la verdad. Porque desde mi primer añito ya me estaban grabando dando cinturita con una barriguita paradita así. Y como que. Pero bueno. En el arte estoy desde los 6 años bailando, bailaba flamenco, me gustaba mucho cantar, empecé a cantar por un tiempo, participando en las actividades normales. Y bueno, y un día estando en la compañía donde estábamos todas, pues a Mauricio se le ocurre la brillante idea de crear este grupo y a la compañera de acá se le ocurre la brillante idea de invitarnos a nosotras. Y de repente cuando llegamos al casting fue como que, ¿y qué hacemos todas aquí? Damos la coincidencia que todas estábamos juntas y todas nos conocíamos. Y cuando vamos al casting que termina ya, nos dicen, no, están escogidas tal. Y como que, bueno, todas nos conocíamos, ¿cierto? Y bueno, y tú también obviamente no dejas de comer. Bueno, yo soy increíblemente la que más come del grupo. ¿En serio? Sí, sí. La que más come del grupo. ¿Cómo? Y... que me encanta. Y la verdad es que la comida me encanta. Me encanta el pollo a la brasa. Y... ¿El titán? Sí, el titán me gusta, pero lo que más me gusta es a ella. y de tragos me gusta mucho el perú carajo de Rústica. Cuando estoy nerviosa o así, digo, un perú carajo. Bien fuerte. No, uy, no lo muestro. Yo pensaba que era la tequila, así está. Pero no. Súper bien, y las personas espectaculares, el recibimiento, siempre hay diferentes públicos y a veces nos asustamos porque en algún momento pensamos que no estamos como que bien recibidas, no nos recibieron bien, pero bueno, somos artistas y ante todo tenemos que convivir con eso y aprender a trabajar cada día y llevar el público a lo mejor y que ellos lleguen a nosotros como nosotros tratamos de llegar a ellos. Pero no, genial. América. Bueno. Yo le diría a Mauricio que tiene que tener una casa de talento, ¿no? Porque sí. Creo que de ese grupo el 80% son tus amigos. ¿Quién te pasó la voz? Yo conozco a Nani también, trabajamos en Mercurio Teatro, una puesta en escena que se llamó Chicago. Y a través de ahí la conocí y me dijo, mira que hay un casting y tal. Y dije, ah, ya, perfecto. Y coincidía en ese momento que estábamos sentadas nosotras. Y dije, espérense, no se vayan, que mira que hay un casting. Y al momento ya me hace, mira que con Samira sí llevo ya un largo tiempo de amistad. Desde que estamos en Paso a Paso. Y yo igual encantadísima con Perú. Créeme que tenía mucho, mucho miedo en mi primera salida de Cuba a Perú, un lugar hispano, que nosotros los hispanos somos calientes, como se dice. Y dije, oh. Voy para un país fuerte y que no conozco. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Vamos a seguir la entrevista con Mauricio Díez Canseco. Ya lo he dicho. Camila, prego, anúncialo. Bueno, chicos, vamos a ver la segunda parte de esta nota muy interesante. Yo te voy a decir que en realidad, que ahora vas a entender por qué o qué hubo en mi cabeza. Yo sé que tranquilo. El dinero
Yo nunca lo he perseguido. Yo creo que ese es uno de mis secretos. El dinero siempre me ha perseguido a mí. Porque por encima está el apasionamiento que le pongo al proyecto. El proyecto viene de una idea, viene de un sueño. América me enseñó que cada noche que te vas a dormir a la cama, te amaneces con un nuevo sueño. No, y que sobre todo que al principio él siempre tuvo más fe que todos nosotros en verdad. Él tuvo más fe que nosotros y tuvo más fe que nosotros en el mismo proyecto. Y entonces les pongo la canción, Tusa, y digo, baila por favor, antes les hice una pre-entrevista, nombre, tal, tal, tal. Y bueno, primero canta. Entonces ellas me decían, pero yo no canto. Si yo hubiese filmado, la tengo, la cara de Thalía cuando ella canta, ella como que... Que me da pena. Y entonces, claro, o sea, canta, pero para ella, ¿no? O sea, nadie recibía clase, ellas recibían, todos subían clase de danza. Ellas son bailarinas y actrices profesionales, pero de canto no. Yo quería llevar al grupo a que sean cantantes. Como la canción de Héctor Lavoe, cantante de cantante. Y bueno, para hacer el cuento corto, se hizo un primer casting, un segundo en mi casa, allá en Cuba, en Santa Fe. Y bueno, fueron 4 o 5 personas más, y ella te contó la historia Maciel, que es la Six. Y entonces yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque yo siempre he aprendido en la vida que sobre la marcha tú vas aprendiendo cosas, se van abriendo puertas, pero lo importante es haber empezado. Dicen que para empezar en la vida no necesitas ser grande, pero para ser grande necesitas empezar. Y yo empecé, y empezamos. Y es muy difícil que un grupo de 6 mujeres terminen la escuela, la universidad a la que nos metimos. Entonces tuvimos en esta universidad el estudio de grabación, el estudio de videos, la profesora de canto, el profesor de baile, el coreógrafo, el maquillaje, pelo, pestañas. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer, bueno, ¿qué van a cantar? Yo honestamente no sabía que íbamos a cantar. Entonces yo empecé a ver en el YouTube las canciones que tenían 500 millones de vistas, y era justamente el género rap, reggaetón, pop latino. Y te cuento, en Cuba se está perdiendo eso un poco, lo de la salsa. Más todo el reggaetón, los grupos, etc. Entonces hice una lista de 10 covers. Y empezamos a hacer videoclips de covers. Hasta que alguien en Perú, yo emocionado, le dije, mira, estoy yendo con un grupo. Y yo decía, y ya, en mi cabeza ya estaba yo en Perú con ellas, cantando lo que había. Y me dijeron, Mauricio, pero, a ver, número uno, no te van a dar la visa. Está complicado. A nadie le dan la visa. Y número dos, o sea, tú vas a venir con un grupo acá, a cantar canciones, a repetir la intro. Bueno, yo puedo escuchar mejor a Carolina, lo escucho en la Tierra Tacha, a Talía. O sea, ¿para qué voy a poner un escenario? Entonces, ¿qué hago? O sea, sobre la marcha tú vas encontrando ángeles, personas que te van dando, y a mí me gusta escuchar. Y estoy fallando. Perú es la nueva capital de la salsa en el mundo. Ni Puerto Rico, ya ni en Nueva York. Entonces, vamos con la salsa. Entonces, buscar a alguien que nos pase la canción sin salsa. Entonces, qué bueno que mientras que yo voy narrando de eso, voy a quedar registrado para el mundo de que quiere hacer un negocio, emprender un proyecto. Ya la mitad de pantalla deberían estar viendo los videoclips de ella cantando. Pero poco, recién estamos viendo los videoclips en salsa. Bueno, pasamos, para terminar el cuento, pasamos a las 10 canciones en salsa. Y entonces tenemos un disco, te lo voy a mandar el día que pase la edición, un CD con 2 discos. Es un producto. Versión salsa y versión reggaeton. ¿Y sabes cómo se llama ese producto así? La mejor versión de mí. Y es la mejor versión de mí, porque te acuerdas, el mejor proyecto de mi vida, de todo lo que he hecho. Pero también sé que es la mejor versión de ellos. Y quiero que me acompañen con ese pedacito, no sé si del coro, cuando piensan con la mejor versión de mí, para que un poco te ayude a entender con la letra de la canción. Está bien. Y dices, con gusto.
la mejor versión de mí. No la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de mí es a punto de llegar. Con tu forma de pensar. Y es ahí donde yo mi pasito, ¿eh? Mira, atención, atención. No me puedo parar por el libro. Y ahí va el pasito. Estoy recuperando toda mi seguridad. Esa que me arrebataste. Entonces ya tenemos el producto. Tenemos el CD, las dos versiones. Tenemos un proyecto, logramos la visa. La visa nos las entregan. Mira, primero me dijeron, estamos locos porque iba a comprar los pasajes. Nadie compra los pasajes. La gente hace la reserva, se te cae, hace al día siguiente otra vez. Nosotros compramos los pasajes. Y ahí ya me dijeron, Mauricio, perdí la brújula, lo perdimos, quemó. Este chico quemó el dedo. Y entonces, y la visa, y la visa, y la visa, y la visa. Y tic-tac, tic-tac. Y tenía la gente que me decía, oye, y acá en Lima, que esperaban los viajes. Todo una producción. Hasta que un día antes, logramos que la embajada, que cerraba a las 4, se quedó con nosotros adentro y les dio la visa. Horas antes. Y nosotros por el internet, el abogado, y el otro abogado de Perú, echándole la culpa al abogado de Cuba, teníamos dos abogados aquí y dos abogados allá. Y entonces dentro de esa angustia, mi función era darle calma a todos, ¿no? Yo creo que a los grandes marineros, las grandes marineras, se nos ve en grandes tempestades. Porque a mí no me gusta la vida fácil, entonces todo es fácil. Porque yo pienso que la persona que resuelve, ¿quién es más valiosa? ¿La persona que resuelve 10, 100 problemas o la persona que resuelve 1000, 10.000 problemas? Mientras más problemas resuelves, te haces más diestro. Y ante la vida te vas preparando más. Bien, entonces, para terminar, ya estamos aquí, tenemos proyectos. Este es el segundo disco. Ahorita están en promoción, los grandes shows, porque el sueño de llenar estadios, pero ahora por el COVID no se puede, es hacer mucho, mucho show, pero que el dinero, ¿no?, que sobre, ¿no?, que de la rentabilidad, vaya a ayudar a niños y ancianos de Cuba y niños y ancianos de acá de Perú, porque tenemos la fundación. Entonces tenemos un propósito, no solamente es que todos viajemos por el mundo, y que seamos felices, y tomemos champán, y caminemos en limusina, y conocer a los famosos, estar en la farándula, no. Nosotros queremos ayudar, porque cuando tú te metes a un solar de Cuba, o cuando tú te metes acá a un asentamiento humano en Perú, entonces dices, vamos a compartir un poquito más, y ahí está el secreto. Tú empiezas a compartir más y te vienen más. Porque entonces te generas de buena aura, bajas el egoísmo, bajas la soberbia, te vuelves más humilde, etcétera, etcétera. Y yo creo que Habana Fai es un nombre fabuloso. Me suena bien. Mira, en el mundo han existido las Spice Girls. Ya te hablo como negocio, así que atención emprendedores. Sé que ellas, con lo que estamos aprendiendo, ¿no?, ellas se van a llevar en la cabeza muchas ideas, porque lo más difícil en la vida, lo más difícil es tener una idea. ¿Quién tiene una idea? ¿Cuál es tu idea? Una idea. Una idea. Yo hoy amanecí con tres ideas. Buenísimo. Un nuevo trago para Rústica, una nueva comida para Rústica y una nueva canción para Habana Fai.
Entonces, para terminar, pues lo tengo en la punta de la lengua, como que dice que quiero parir, pero falta decirles lo más importante, ¿no? Que lo que deseo, porque ella regresa en 2 meses, ya quedarse a presentaciones de 2 meses, es la internacionalización del grupo. Que ya son internacionales, porque ya salieron de Cuba, ya están en Sudamérica, en Perú, y hay muchos otros países que la quisieran. Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Italia, Argentina. Pero el sueño ahorita es conquistar los Estados Unidos. Miami, Nueva York. Bueno, tenemos una conversación. Como dices tú, yo también sueño. Cuando ella se entra a Nueva York, ¿y sabes por qué? Ya con esto termino. Porque revisando la historia de Cuba, han salido grandes talentos solistas, ¿no? Celia Cruz, Gloria Estefani, y no recuerdo cómo se llama, una charanga habanera, gente de zona, pero dime tú, bueno, y grupos ya de gente mayor como Juana la Cubana, la Gaona, pero un grupo con la juventud. Yo siempre digo que la herramienta más poderosa del mundo es la juventud. Ellas tienen la juventud, tienen la energía, tienen la salud. Son muy coordinadas, se ayudan entre ellas, se apoyan. En el show ya están invitados en los locales de Rústica. Se van a dar cuenta cómo parece que hubiesen nacido todas en una misma placenta. Están unidas con el cordón umbilical. Y yo me sorprendo. Y digo, y es verdad, esto no existe. En la historia de Cuba nunca ha nacido uno como musical como ese. Ha nacido. Hay un propósito para ellas, hay que buscar ese propósito, por qué se está dando lo que se está dando, y el tiempo es el mejor juez. Así que gracias, Estefano, por conocernos, por ayudarme a través de tu programa de televisión, que conozcan cómo algo que estuvo en un sueño, en una idea, se convierte en una realidad, y cómo de aquí para adelante tenemos y queremos hacer muchas cosas, no solo por ellas, sino por sus familias. Detrás de cada una de estas cabecitas hay todo. Hay una familia que tiene, que creo que está más emocionada que ella misma. Sí. Y entonces ya lo nuestro no se ha convertido en un proyecto musical, sino se ha convertido en un sentimiento. Eso nos une. Están en mi casa, con mi hermana. Yo estoy viviendo ahora, sí, con mi hermana, sus hijos. Yo me he ido a un hotel, ¿no? Para darle pues este espacio, sí trabajo aquí, por aquí tenemos todos los temas de producción, ¿no? Pero eso es. Así que, nuevamente, esa canción que dice gracias, Cruz, gracias. Gracias, gracias Mauricio, gracias es por usted, todo, gracias. Gracias. Ah, bueno, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Voy a decir es que uno, tú sabes conmigo siempre puedo. Eso no tengo que decírtelo porque te he dicho la primera vez que nos sentamos en el country, que cuando yo hago algo lo hago porque lo siento en el corazón, sabes que te quiero como un hermano. Y que eso es que te va a algún lado. Si dice que el amor entre hombres es el amor más puro, ¿no? Ah, bueno, pues karma, ¿eh? La habilidad de eso, tengo que decir que estoy muy feliz de esa energía que estás emitiendo. La última vez que conversamos me dijiste, hoy en día yo me siento un empresario que maneja energía. No el hecho de hacer dinero, yo manejo energía, somos administradores de energía, ¿no? Y en esto yo me he pegado muchísimo, digo la verdad, y eso también hace que uno crezca porque hay introspección, ¿no? He usado muchas de tus frases en mi programa, no sé si han notado. Y te agradezco muchísimo, agradezco a la chica. Y seguramente vamos a tener otras cosas de qué hablar. Porque yo también he tenido el sueño de internacionalizar algo. Y entonces, bueno, chica, yo le auguro toda la suerte, porque para mí la suerte no existe, ¿no? Porque cuando uno hace el trabajo que se tiene que hacer, se hace y se cumple. Pero le auguro la.
la felicidad, le auguro que su energía pueda transmitirla alrededor de ustedes, como me la estoy sintiendo yo, como me la está sintiendo la trupe televisiva, como me la están sintiendo el camarógrafo, mis amigos y todo lo restante. Espero que seguramente lo está sintiendo el público. Sigan haciendo lo que están haciendo, sigan trabajando duro, porque como me enseñó Mauricio, en el trabajo y en la sinceridad y en la lucha está el éxito, ¿no? Y el sacrificio, lo están haciendo, porque dejaron su casa, están aquí luchando, ¿no? Así que seguramente le va a ir bien, porque sí tienen ganas. El ángel lo tienen aquí, es Mauricio. Sí, Mauricio, ha sido un placer tenerte en mi programa. Muchas gracias. Y sobre todo, cuenta con nosotros. Claro que sí. Gracias. Una última cosita, porque yo creo que este momento es histórico. Hoy estamos en el día 8 de la Sabana Fire en Perú. Y este lugar como que me quiere decir algo. En la vida uno siempre tiene que estar con el ojo abierto, porque siempre hay una señal, algo que te dice. Un letrero, una palabra. De repente alguien que camina con algo escrito en este polvo. Siempre hay señales. Y acá mismo, en esta sala gris, rodeado de los cuadros de los famosos o personas que hicieron historia, ¿no? Marilyn Monroe, Elvis, Michael Jackson, Madonna, bueno, el caballo de espíritu de la película de Walt Disney. Atrás tenemos la quinta de Mira en Nueva York. Y entonces, y un juego de ajedrez. Entonces, hay una señal, hay algo que decir, con un super equipo de producción, en un super proyecto de televisión, un super conductor. Así que eso, decirles que estemos atentos a las señales que nos va a dar la vida y aprovecharlas. Porque el tren pasa una sola vez, el avión no espera, ni los oficiales tampoco, porque no que vas a tandas comerciales. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de cerrar, voy a decir una frase que Mauricio siempre dice: dime que no puedo y me darás un motivo para lograrlo. Y la otra también que dice: no he venido a discutir con las ovejas, he venido a despertar a otras leonas. O la otra, la que ellas me enseñaron, que es: arrójame a las lobas y regresarán liderando a la mano. Así que acá Cuba se viene. No. No. Un ratito. Niña. Quiero saber, ¿cómo es que dijiste? Niña. Niña. La, quiero escucharla cantar, bailar, porque si no despedimos, hacemos la cosa como se debe, ¿no? Si somos de Cuba, ¿qué se hace? El baile se canta. Dicen que cariño no sé a dónde está el roce, pero contigo creo que es algo más. Y dámelo todo, papi, sin excusa, que te voy a dar porque yo soy lo que se usa. Si ya estoy rica en ropa, imagíname en trusa, la pupa de tu labio porque yo soy tu musa. Bueno, Camila, te agradezco mucho tu presencia. Sobre todo te agradezco, como familia, de mantener caliente mi sofá café, ¿no? Y quindi, del próximo programa, ya Camila será la conductora de En Directo Sofá Café. Yo me voy a despedir de mi público, de todos los televidentes y de ustedes, muchachos, que me voy a trabajar, porque como dice tu papá, en muchos casos nunca podemos estar estáticos en un punto de pensar que todo llega a nosotros. Tenemos que ir a buscar con lo que tenemos que buscar. Y en este caso, yo voy a buscar una nueva proyección de trabajo en términos de asesorías comerciales y fondos internacionales para Latinoamérica. Este fue lo que voy a hacer un mes, pero otro mes voy a estar puntual. ¿Dónde?
en directo, Sofá Café. 6 de la tarde, todos los jueves en BHTV Cable Más. Chao chicos, nos vemos.